No falla. Si hay buen tiempo y la mar está en calma, patera segura. Y esto es lo que pasaba ayer, que una embarcación con 54 personas era trasladada al muelle comercial de Arrecife, donde fueron atendidos por miembros de la Cruz Roja. En la barquilla viajaban 51 varones, uno de ellos menor de edad y tres mujeres. Nos ofrece más detalles el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa. La patera ayer, la verdad es que hemos tenido suerte los últimos días. Llegó ayer unas 54 personas, tres mujeres y un niño, y bueno, es un magrebí, y ahora el fin de semana esperando porque el tiempo ha mejorado, el tiempo está estable y la previsión es bastante alta de que nos lleguen pateras. Ya estamos esperándolo, nosotros ya mismo hay un dispositivo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, es un puente largo, estamos al Día de Todos los Santos, donde también están abiertos todos los cementerios, en el tema de que va a haber mucha más presencia de personas en los cementerios, con lo que hay que destinar gente de Protección Civil a esa zona para sobre todo acompañar y que no haya aglomeraciones por el tema del COVID, y lo demás esperando, y ya estamos acostumbrados, y es un día tras día, no sabemos cuándo llegue, y cuando llegue pueden venir una como pueden venir cuatro o cinco.